cambio llegó. ¡Sí se pudo! 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 ¿Puedo? Ayúdenme tantito, porfa, para que los medios nos ayuden con los celulares. ¿Puedo? Y le voy a pedir a mi equipo de campaña que en estos momentos podemos dar 3 resultados de encuestas de salida registradas ante el INE. Con más de 5 puntos porcentuales. Quiero agradecer enormemente a todas y a todos. Les quiero pedir un favor. No se muevan de las casillas. ¡Defendamos el triunfo! ¡Defendamos el triunfo! Quiero reconocer el apoyo de todos los representantes generales y de los representantes de casilla. Esta jornada fue ejemplar. La participación de todas las chilangas y de todos los chilangos, se los dije a los medios de comunicación, que iba a ser histórica. Histórica por las filas, históricas por el ánimo, pero históricas por el triunfo que estamos logrando el día de hoy, después de 27 años. Gracias también a todos mis candidatos y mis candidatas. ¡Bravo! Gracias por ese gran esfuerzo, porque tendremos en la ciudad mayoría en el Congreso, porque tendremos a las alcaldías en este proyecto del cambio que llegó. Así que estoy muy contento y de aquí nos vamos a ir con nuestros dirigentes nacionales a ver a nuestra próxima presidenta, Xochitl Gálvez. ¡Presidenta! 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 Así que le pediré a mi equipo, aquí está Víctor Hugo, para que puedan también darles estos números de estas encuestas registradas ante el INE, y que ustedes puedan ser testigos. El cambio en la ciudad ya llegó.